Hola, ¿qué tal? En esta ocasión aprenderás cómo puedes cambiar el tipo de cuenta de Instagram a ser del tipo profesional de una forma rápida y muy sencilla. Y lo primero que vas a hacer es que te vas a ir a tu tienda de aplicaciones, ya sea que sea en Android o en Apple, y vas a buscar Instagram. Si hay una actualización disponible, lo vas a actualizar. Si no, vas a abrir la aplicación. Una vez que hayas abierto la aplicación, el siguiente paso es irte hasta tu perfil. Y ya en tu perfil, vas a pulsar en estos tres botones para abrir el menú de opciones. Una vez acá, vas a elegir la opción que dice configuración y privacidad, y llegado hasta este punto, agradecería que te suscribas. Bien, acá vas a navegar por todas las opciones y te vas a ir hasta la opción que dice para profesionales, esta que dice tipo de cuenta y herramientas. Vas a seleccionar y acá vas a elegir la opción que dice cambiar a cuenta profesional. Una vez acá tendrás una clase de asistente y tú lo que vas a hacer es darle a continuar. Esto solamente te indicará de los beneficios que tendrás al cambiar tu tipo de cuenta a ser un tipo de cuenta profesional. Le vas a dar a continuar y acá, esto acá es muy importante. Acá tendrás que categorizar tu tipo de cuenta, si eres artista, músico, bloguero, si eres una marca de ropa, si tienes una comunidad, etc. En caso de ser rapero, por ejemplo, puedes escribir rap, le das a buscar y acá, como puedes ver, aparece la opción rapero. Lo seleccionas y tu cuenta se configurará como una cuenta de rapero. Acá puedes elegir si quieres mostrar esto o no en tu perfil. Esto pues quedará a tu criterio. Le vamos a dar a listo y acá dice que se está y bien. Una vez que estamos acá, lo que tienes que hacer es ahora elegir el tipo de cuenta con la cual se sienta más identificado. En este caso tenemos empresa y creador. En este caso yo voy a elegir la opción de creador y le voy a dar a siguiente. Una vez acá te pregunta si quieres compartir los inicios de sesión con el centro de cuentas. En esta ocasión le voy a dar ahora no, pero tú puedes hacer esto. Y bien, en caso de que tengas algunos pasos por completar, acá pues te va a aparecer para que los completes, pero ya tu cuenta está configurada como cuenta profesional. Y esto lo podremos ver desde el perfil. Como puedes ver, acá si actualizo ya me aparece el panel para profesionales y puedo pues comenzar a navegar acá y puedo ver las estadísticas, las personas alcanzadas y demás. Si quieres continuar aprendiendo, mira este otro video y no olvides irte sin suscribirte.